pero más bienvenidas, ¿no? A este Foro Internacional de Artilleras que comienza hoy con esta masterclass que nos dará Ana Eslázquez. Este Foro de Artilleras se enmarca dentro de un gran proyecto que se llama La Embarcada Artillista, Arterapia y Artillismo. Es un proyecto que nos reunirá una vez al mes en diferentes lugares de Euskadi. La masterclass va a tener como dos partes, ¿no? Habrá una parte más teórica y luego habrá también una parte práctica en la que poseeremos. Y a los organizadores de este foro, haberme invitado a estar aquí con nosotros siempre. Me gustó trabajar con la aguja y el hilo, con telas, y descubrí que con el hilo y la aguja podía también contar lo que veía, pero además expresar lo que sentía. Con la aguja y el hilo intento cerrar un círculo en mi vida que está marcado por las inmigraciones y también por las emigraciones. Las artilleras fueron textiles pequeños que hicieron las mujeres durante la dictadura de Pinochet para expresarse y contar lo que estaba prohibido. Tiene que ver con memoria, con testimonio y con todas esas historias que el lenguaje cotidiano no alcanza para nombrarlas. Lo que yo vivo en este momento y elijo este medio para contarlo, a través de este lenguaje de las artilleras, hemos podido provocar a artistas a que encuentren y simpaticen con este lenguaje de expresarse directamente. Yo tomé las artilleras como una técnica para incorporar en mis obras, pero también sentí que yo podía expresar muchas cosas. Ponerlo un poco en un círculo y contar qué nos trae, qué nos convoca. Estudié ingeniería textil y sí, también, si sabes muy bien lo que era, pues. El interés máximo es el activismo social y político a través de las artes de cualquier arte. Por eso tenemos. ¿Lo ponemos a coser? Bueno, dale. Lo ponemos a coser. Tienes que cortar la largura de la media el doble de lo grande que lo quieras. Esto que es la cabeza y las patas. Todo. Entonces, más o menos para calcular, si tú tienes un muñeco, vamos a decir.